nuestro homenaje al Día de Muertos. Hoy vamos a hablar de los muertos. ¿De los muertos? Sí, señor. Los que se fueron al más allá. Y los del más allá también. A ver. Hola, ¿cómo estás, Jacinto? Puros poderes mentales aquí. Órale. Hablando de los muertos. Sí, sabes que se acaba de morir un profesor. ¿Se murió un profesor? Sí, ya se fue al más allá, entonces. Al más acá. Más acá. El profesor Francisco Herte. ¿Francisco Herte? Sí. ¿Me suena? Es famoso. Sí lo conoces. No lo recuerdo. Le decían Paco. ¿Paco? Paco Herte. ¡Ah! Sí, cómo no. Ajá. Oye, ¿también sabías que se murió, por cierto, el profesor Guillermo? Guillermo Jaraz. ¿Quién es Guillermo Jaraz? Pues sí lo conociste también. Ah, uno que era, espera. Uno que era muy abusado con las chavas. Sí, abusado y abusivo. Que, acosaba y se acosaba. Sí. Acosaba a las muchachas. Ajá, era el profesor Memo Jaraz. ¡Memo Jaraz! Oh. Oye, bueno, que esté allá en mejor vida. Oye, pues mira, como no tenemos nada que hablar de artes marciales, vamos a hablar. Pues ahora la gente va a ir a los panteones, ¿no? Porque es Día de Muertos. Van a ir a visitar al profesor Francisco y al profesor Memo. Les va a poner ahí sus flores, sus tumbas. Pero deben de tener cuidado. ¿Por qué? Porque anda volando por ahí por los panteones un pájaro negro así feo. Que le gusta hacerse pipí en las placas de los coches. En las placas de los coches, cuidados con el estacionamiento, pero ¿por qué? Se llama el pájaro me aplacas. Pájaro me aplacas. Fíjate que yo conozco un pájaro que es muy decente también, un cuervo negro. Es un pájaro muy educado. ¿Ah, sí? Sí, porque ¿cómo es eso? Se para cuando te sientas. ¡Qué mamón! Celebrando. Oye, pero ¿sabes cuántas venas también corría por su cuerpo? Del pájaro. ¿Del ¿qué? Pájaro? No. 700. Uy, ¿qué? ¿Era el pájaro que venotas? ¿Qué venotas? ¿Salía en la revista? ¿Sí? ¿Qué venotas? ¿Por qué? Pues porque sí. Porque era famoso. ¿A ti te gusta el pájaro que venotas? No. Claro que no. Oye, ¿qué onda? ¿Sabías de un inspector que también se murió, por cierto? Sí. En los panteones. Ajá. El que andaba ahí. Corriendo a las. ¿Ves que murió ahí? Sí. El inspector. Sí, se murió ahí cerca. Entonces quedó los que vayan al Panteón de Dolores abusados, cabrones. Porque anda por ahí, ¿quién diles? Pues es un pelón, porque no tenía pelo y así lo conocían. Sí, ¿y qué hacía? Corría a todas las Marías echándoles fuego. ¿Fuego? Sí, sacaba su lanzallamas y a todas las Marías las conocía. ¿Y cómo se llamaba? Como dragón. Y era el pelón quema Marías. De las tetas. Dilo tú, güey. No, tú sabías que. ¿Qué? Por cierto, hoy también se murió una profesora. ¿La profesora? La profesora. ¿Cómo se llamaba? Le decían Rosa. Ah, ¿no? Se apellidaba Melcacho. ¿Melcacho? Sí. ¿Cómo se llamaba? La profesora Rosa Melcacho. ¡Ah, Rosa! Sí, no se ve, güey. Bueno, bienvenidos a nuestra fiesta de Halloween. Va a haber galletas, va a haber gansitos, va a haber de todo. Y ¿va a haber gansitos? Sí, estás invitado. Oye, por cierto, traigan sus atuendos bien diseñados de Halloween, algo, ajá. Y para que nosotros tengamos ahí. Oh. Hola, Santo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué me amigo? Ahora sí te pasaste de listo. ¡Échame mal este! ¡Madre, güey! Oye, ¿no ya viste mortales haciendo el Santo? Santo niño de Atocha. Oye, ya buen plan. Sí, oye, eres un... Ay, qué chingada estamos haciendo. No sabemos. Estamos haciendo esta fiesta de... ¡Halloween! Nuestro programa de Halloween.
Halloween. Dedicado a todos ustedes con mucho gusto. Y a los profesores que ya murieron, los que van a morir, a los panzones, los felicitamos por morir pronto, a los panzones. Se van a morir pronto, cabrones, porque si no se cuidan... Sí, tendrán una mala, un mal fin. Un sí. mal fin. Uh-huh. Y pues a cuidar la salud. Y el consejo de siempre, coman alimento que los nutran, que sirvan de energía, que les den, que potencialice su forma de dar sus clases, sobre todo porque los gorditos sí. ¿Sabes qué te dicen? ¿Sabes qué te dicen? ¿Sabes qué te dicen? No mames. No mames, ni su mamá con su niño. Van a venir de Tejerimo el chico, corre para darte. Oye, de veras, ¿y cuando se enferman? Gancito. Sí, ¿qué les recomiendas tú? No, bueno, cuando están malditos, ajá, lo primero que tienen que hacer es tomarse sus pastillas de tetramitrocito. Si no hacen efecto en las siguientes 24 horas, hay que, ajá, subirle a tetramitrozón. O sea, hay que subirle el volumen, sí, a la... Sí, la dosis, la más dosis fuerte, sí, más fuerte. Uh-huh. Y si de plano ya no, pues unas sobaditas de bésame esta zona. Bésame esta zona. De eso murió Rosabel Cacho. Sí. Uh-huh. Bueno. Es lo último que le rescataron al profesor Francisco Jerte. Fue lo último que tomó. Ajá. Sí. Y por eso de bésame esta zona, por eso pues ya no pudo seguir con su... Quedó ahí. Oye, y por cierto, ahora que vayan ahí a los estos altares de tumba, bueno, estamos hablando de los panteones. Altares de muertos. Altares, güey, de muertos. ¿Sí? No sé si las sembradíos. Las sembradíos. Sí. No, te voy a contar un chiste, A ver, otro. Un chiste de... Igual de... De Halloween. A ver. Igual de malo. Bueno, para gente grande. Niños, apáguenle, cabrones. Tápense la nariz. Dejen de ver porno y pónganos a nosotros. ¿Hasta crees que no, güey? Y ahora pueden ver porno en sus celulares, cabrón. Y a ver el chiste. ¿Tú sabes qué hace? ¿A que no te sabías ese efecto? Ay, pinche Jacinto, no te caigas, cabrón. Ya. Mira lo que va a hacer Jacinto. Ya te veo. Mira, Jacinto. Y... Jacinto castigado. ¿Sabes qué hace Drácula montado en un tractor en el campo? No. ¡Sembrando el pánico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto fue con ustedes! ¡Carajos! ¡No mames! I'm gonna bring it to the light. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. The stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you... Entonces, porque se ve.